Bien, buenas noches. Vamos a empezar con el grupo de estudio. Y en esta oportunidad tenemos a Wilbur Naike. Él nos va a apoyar con el primer tema, con la presentación del tema. Ya saben que la dinámica del curso es, primero vamos a tener una exposición por parte de algún voluntario que esté dentro del grupo. Y de ahí ya vamos a entrar en la fase de discusión y preguntas, ¿no? Si tienen dudas después. No hay problema. Entonces, Wilbur, te encuentras ahí. Tal vez puedas comentarnos un poco más de ti también. Hola, yo soy Mar, por favor, confírmame si me escuchan, por favor. Sí, todo en orden. Bien, primeramente agradecido por formar parte del grupo. Como dijo Yosimar, soy voluntario en esta primera oportunidad. Y bueno, mi nombre completo es Wilbur Naike Iberamendi. Yo soy egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ucayali, allá en Pucallpa. No lo he visto por si acaso en los audífonos, no. Perdón, hay interrupción, creo. ¿Aló? Sí, puedes continuar, Will. Ya. Entonces, estaba comentándoles que soy estudiante, perdón, bachiller en Ingeniería de Sistemas y actualmente estoy haciendo una maestría aquí en la ciudad de Brasil, en la Universidad Federal de São Carlos, y mi área de interés en la universidad es procesamiento de imágenes y señales. Estoy haciendo algunas pesquisas o investigaciones en laboratorios de Embrapa, que es totalmente dedicado a tecnología agrícola y ganadería. Bien, entonces, como quedamos en la semana pasada, más o menos el temario era comenzar un poco con la introducción de lo que es Deep Learning para Computer Vision. En ese sentido, yo más o menos modifiqué un poco los slides que teníamos originalmente, queriendo tal vez resaltar un poco qué más o menos es visión computacional. Entonces, hay una diversidad de autores que tratan de tener un poco de consenso de este término, digámoslo así. Y ellos concluyen más o menos que es un campo tan interdisciplinario que tiene diferentes teorías y algoritmos y cuya base está más integrada para lograr tareas de entendimiento en imágenes y vídeo, ¿no? O sea, por un medio automático. Y eso envuelve a veces tres procesos que en este caso tiene el bajo nivel, un nivel intermedio y un alto nivel. Entonces, el proceso de más bajo nivel incluye todo lo que son operaciones más primitivas, como el procesamiento o el preprocesado de imágenes, en lo que van desde reducir ruidos, mejoras de contraste, o suavizados, o resaltes, ¿no? De algunas características de la imagen. Y una de las particularidades es que tanto entradas y salidas en este tipo de procesos son imágenes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre se hace a veces en procesamiento de imágenes es trabajar con este tipo de imágenes, con el ejemplo de Lena. Por tanto, la siguiente capa del proceso, que es el nivel más medio, ya incorpora más tareas de segmentar ciertas regiones de una imagen y tal vez ir haciendo descripciones, ¿no? Con algún tipo de descriptor de características y de ahí intentar hacer algún tipo de procesado para las clasificaciones, ¿no? Y una característica de esto es que tanto las entradas son imágenes y las salidas van a ser características o matrices. Y el alto nivel que envuelve darle sentido al objeto que se acaba de reconocer o etiquetar y tratar de realizar funciones cognitivas asociadas a la visión humana, ¿no? Entonces, más o menos eso era lo que yo quería comenzar un poco con visión computacional. Y de acuerdo a eso, entonces,
El curso se menciona un concepto por parte del profesor Justin, ¿no? que comienza a decir que visión computacional es más una definición extensa y que es un sistema, es más o menos construir sistemas artificiales que procesan, perciban, razonen sobre los datos visuales, ¿no? Y de este punto él se pregunta a veces qué es un proceso, qué es percibir, qué es razonar, y que puede tener así una infinidad de interpretaciones, ¿no? Porque tendríamos que entender lo que es imágenes, vídeos, o lo que podrían ser tal vez imágenes médicas, o podría ser tal vez una señal, cualquier señal continua que pueda existir a través de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, una de las cosas que también decía era por qué era tan importante visión computacional, ¿no? Visión computacional era importante estudiarlo porque está en todo lo que vemos alrededor y las personas están con una tienen más disponibilidad con las cámaras hoy en día, generando millones de fotos, compartiéndolas, que hablan sobre los datos visuales, ¿no? Y así se van construyendo algoritmos que se van percibiendo, se razonan y se van procesando, ¿no? Y uno de los ejemplos que se daba es que, por ejemplo, cuando teníamos el Instagram o el YouTube, a mediados desde el 2015 más o menos se habían haciendo como aproximadamente 300 horas de vídeo, ¿no? Por un día, por un minuto se iba subiendo un vídeo y se hacían las matemáticas por ahí, decían que el YouTube, por ejemplo, teníamos que, si lo podríamos acelerar en dos veces en los vídeos, aproximadamente nos tomaría como 25 años, ¿no? lo que se genera en un día. Entonces, Hola, Willy, paso... disculpa. ¿Sí? Disculpa que te corte. Una consulta. Algunos no podemos ver tu pantalla. No sé si podrías compartir nuevamente, por favor. ¿Me confirmas, Yosimar? Porque yo estoy compartido aquí. Estás en el slide 1, me parece. Has cambiado de slides, Will. Tal vez si le das stops. Has cambiado de slide, ¿no? Porque todavía estamos en la carátula. Esta es la consulta. ¿Cómo hago eso? Porque en realidad tal vez si puedes dejar de compartir y luego compartir nuevamente. Compartir. Bien, yo estoy supuestamente en esta pantalla. Sí. No, al menos yo sí veo. ¿Puedes intentar mover la diapo? A ver si... Sí, exacto, eso iba a hacer. Me confirmo, por favor. Moví, estoy en otra. Sí, ahora sí. Ahora sí. Listo, gracias. Ya, entonces, bueno, no sé qué tanto me he perdido porque he hablado tantos conceptos y bueno. Voy a seguir en la parte que me quedé, que estábamos hablando sobre los videos que se iban generando en YouTube y... Se ven las notas, Will. Justamente eso quería probar. Bueno, entonces más o menos eso fue la importancia, ¿no? ¿Por qué visión computacional se va a estudiar y cómo se van generando estos millones de videos y también los sensores, por ejemplo, son más, también los avances en los sensores se está dando cada día más y también los algoritmos que se van generando están haciendo que este área de la visión computacional sea más estudiada, ¿no? Y por esa razón, considera tal vez un punto importante. Entonces, ahí el profesor Yassin hablaba sobre todo sobre entender qué es aprendizaje, ¿no? Entonces, un concepto que él daba era más o menos construir los sistemas artificiales que aprenden desde la experiencia. Y que este punto más o menos era tratar de unir la visión computacional de cómo puede aprender a través de los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Y entonces eso lo vamos juntando y preguntamos ahora por qué nace Deep Learning, ¿no? Entonces, una de las concepciones que el profesor Yassin a veces menciona, dice que esto es más como una especie de una palabra que es un poco pegatina o moda,
Y en su definición, él más defiende que es un algoritmo, que es un algoritmo de aprendizaje jerárquico, que va conteniendo muchas capas por el lado, por el lado de las redes, ¿no? Hablando de las capas de las redes, y que vagamente está inspirado está inspirado más o menos en el cerebro, ¿no? Y para ello entonces abordaba abordaba más o menos la inteligencia artificial, porque es uno de los campos que incluyen estas áreas, y para ello tenía la visión computacional y el machine learning en esa área de la visión computacional. Y entonces ahí el deep learning prácticamente aparece como dentro de ese campo de machine learning, que también afecta a visión computacional. Y por esa razón la clase más o menos está inspirada en ver esta intersección de cómo visión computacional, deep learning y a su vez machine learning está evolucionando en estos días. También agrega que en realidad también como la inteligencia artificial aborda diferentes tópicos, entonces el procesamiento del lenguaje natural es uno de ellos también, que abarca un poco de visión computacional, deep learning y machine learning, así como speech recognition, que está un poco más ligada tal vez al área de machine learning, la robótica, que va incluyendo también un poco de visión, machine learning y deep learning. Y en realidad existen otros campos más que tal vez no estén representados aquí. El mismo profesor Justin a veces menciona que, por ejemplo, la inteligencia artificial, al ser muy amplio, lo más genérico que se habla a veces es tratar de aprender sin necesidad de hacer machine learning, sino con esos lenguajes simbólicos. Entonces ahí, a su vez, computer vision puede usar otras áreas como teorías de información o tal vez un poco de lenguaje de señales, físicas, ¿no? Y entonces este gráfico prácticamente solamente es un poco de lo que se pudo graficarlo aquí. Entonces la agenda más o menos va a ir por la historia de la visión computacional y cómo va apareciendo, cómo se va desenvolviendo y cómo se va uniendo con deep learning. Entonces, uno de los primeros trabajos que se discute fue más como un... No en realidad nació como área con la computación, sino fue más en el área de la psicología. Fue el trabajo de Huber y Wiesel, donde el experimento hablaba sobre un gato al cual le pusieron un electrodo en la parte trasera de la cabeza para poder registrar los componentes visuales, ¿no? De los componentes visuales del cerebro que va registrándose. Y para ello le mostraban una especie de presentaciones. Al inicio originalmente esas presentaciones tenían cosas que le gustaba al gato, como ratón, qué es el queso, los pescados, cosas que le gusta al gato. Y la idea era ir pasando cada uno de esos slides y ver qué podíamos aprender de lo que podía observar el gato, o sea, poder representar esas respuestas visuales, ¿no? O esos estímulos. Entonces, curiosamente, lo que se quería observar en cómo reaccionaba a esos objetos no se pudo concluir, sino lo que se encontró fue más una especie de analogía con lo que sucede cuando a veces pasamos de una presentación a otra presentación, ¿no? O sea, la transición que hacemos de un slide a otro slide va generando como una especie de barras, verticales o representaciones así de bordes rectos. Entonces, prácticamente eso fue lo que registraron ellos en sus experimentos. Entonces, con esa sorpresa que se dieron, entonces empezaron a hacer presentaciones ahora con este tipo de células simples, donde
los bordes respondían a ciertas orientaciones de la luz, ¿no? Que, o, claro. Y... Disculpa, ¿aló? creo que era, se dieron cuenta de que no solamente se estimulaba una parte de, digamos, de la visión en el cerebro, sino es que al percibir diferentes formas se activaban diferentes partes del cerebro. Entonces tú al mostrar una barra no había tanto estímulo, pero cuando percibían el punto... Exacto, justamente y al en la transición, ¿no? Al entrelazar esas percepciones es que se creaban los bordes, el tipo de las imágenes, ¿no? Entonces era lo más cercano a representar la visión de un ser vivo, ¿no? Uh-huh. Buen punto, gracias por ese feedback. Entonces lo que comentó nuestro amigo, bueno, no tengo el nombre, entonces fue más o menos ver ese tipo de bordes, al principio tal vez con los más sencillos, con los más simples, y de ahí se fue observando otro tipo de células más complejas, ¿no? Que van respondiendo ya a orientaciones o un poco de los movimientos y los más hipercomplejos, ¿no? Que cuando se iban moviendo a una cierta distancia, tal vez estos bordes no tenían una respuesta significativa, ¿no? Pero desde ese punto ya daba a entender más que cómo funcionaba un poco el campo visual, ¿no? de un cerebro. Y gracias a ese trabajo prácticamente Pavel y Wiesel se hicieron acreedores de un premio Nobel posteriormente. Y bueno, siguiendo con la historia que se narra, es que un trabajo que publicó Roberts, fue sobre una tesis de posgrado, ¿no? Una tesis de su PhD, donde muchas de las limitaciones que existían en ese tiempo que hablaban sobre las cámaras digitales eran muy extensas, muy caras, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue prácticamente tratar de aquella época tomar una imagen así cruda, por así decirlo, una imagen, la información visual, ¿cómo le diría? Es como una información generada por esas cámaras de ese entonces, que te generaban un formato así tosco, digamos, y lo que hacía prácticamente era poder detectar esos ciertos bordes, inspirado en los trabajos tal vez de Hubble and Wiesel, donde te daba una sensación ahora de tener un cuerpo 3D. Entonces, prácticamente eso, el trabajo que él hizo fue más o menos tomar esa imagen original, de ahí sacar las diferencias entre cada punto que va representándose y tratar de reconocer los bordes. Y curiosamente, este trabajo de Roberts, al momento que lo terminó de publicar, no se dedicó a la visión computacional, sino que fue más por el lado ya de las páginas web y todo, y fue más conocido por ese campo, ¿no? Entonces, en los siguientes años, que vino en el 66, se creó una especie de proyecto de verano, donde se intentaba llamar a todos los estudiantes de pregrado y tratar de construir algún tipo de sistema de visión por computadora, teniendo ya la base de cómo más o menos se comporta los campos visuales que teníamos de Hubble y cómo ya podíamos detectar los bordes. Entonces, en ese tipo de reunión, digámoslo así, trataron de hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Pero pasó tal vez en el tiempo que este tipo de iniciativas tomó bastante tiempo, ¿no? Así que como iniciativa fue una de las primeras
una de las primeras reuniones tal vez para la para los proyectos de visión computacional. Posteriormente lo que teníamos era más cómo representar la imagen a través de diferentes niveles, ¿no? O diferentes sketches. Para ello, David Marr hizo un trabajo más influenciante que hablaba sobre cómo yo tengo una imagen de entrada y cómo lo va percibiendo y va haciendo los bordes de acuerdo a la entrada de la imagen y va generando esas las líneas, los grupos y las curvas. Y en el siguiente nivel, lo que hace prácticamente es estimar orientaciones y descontinuidades para tener una idea de la profundidad y así llegar a un nivel más profundo, que es tener más o menos la representación de un modelo 3D, ¿no? Que es más como una organización jerárquica de todas las superficies, ¿no? Posteriormente, en los 70s ya los trabajos fueron ahora más por ya no solo reconocer objetos tan sencillos, ¿no? Sino ya más por ir a reconocer tal vez personas. Y una de las primeras propuestas que en ese entonces fue dándose fue a través de cilindros más genéricos, y de estructuras más pictóricas, ¿no? Donde trataban de dar una formalización a la representación de la persona para poder detectar justamente a las personas, dígase, valga la redundancia. Y posteriormente, ya en el 86, los trabajos ya fueron ahora volviendo a recuperar los bordes, pero ya con las capacidades de las máquinas ya eran un poco más mucho más potentes de los años anteriores. Y entonces uno de los trabajos que se presentó fue de la de Cani, que trataba de sacar las diferenciales, ¿no? De las orientaciones y las diferenciales de las imágenes, para así obtener la diferencia de las intensidades, ¿no? Como se puede ver aquí, y así poder describir esos borders. Y curiosamente ahí, en ese mismo, el año posterior, David Lowe en el 87, lo que hizo fue tratar ahora de tomar esos bordes y hacer una especie de reconocimiento ahora, pero por matching. De tal manera que podría agarrar tal vez uno de estas rasuradoras, y esa consistía en una plantilla, y si yo sacaba los bordes de esa plantilla, podía tal vez obtener los bordes de los otros objetos y hacer el reconocimiento a partir de ese tipo de medidas, ¿no? De medidas por matching. Esa fue uno de los trabajos más influyentes también, sobre todo por Cani, que fue batiendo a otros algoritmos que habían sobre detección de bordes. Posteriormente, otro trabajo que vino a hacer es el reconocimiento de... No puedo ver acá. Aquí estoy. Entonces, era reconocer ahora vía agrupamiento. El trabajo ahora más se volvió por verificar a ver cómo segmentar los objetos y tratar de dar píxeles más cercanos a cómo se iban a relacionar por regiones, y así poder sacar pequeñas regiones para que sean partes de un pequeño grupo y dar la sensación de que todos los píxeles que están alrededor pertenecen a un cierto tipo de objeto. Entonces, uno de esos trabajos, prácticamente en el 97, fue presentado por Cheyenne Miley,
que justamente hablaba sobre ese tipo de cortes normalizados. Y los siguientes trabajos ya en el año 2000 fue más por hacer ahora reconocimiento y batching, pero ya hacerlo un poco más robusto de los años anteriores que se habló en el 86, donde nuevamente David Lowe presentó un algoritmo que se llamaba SIFT. Este algoritmo más consistía en obtener puntos, los key points, que son un grupo de píxeles de la imagen que representaban, en este caso, una señal de tránsito, como se ve aquí. Trataba de obtener los puntos más característicos de esta señal de tránsito y ponerlas en un vector de características. De tal manera que ese vector de características, si pasaban por una traslación, rotación o cualquier tipo de varianza, ya sea por condiciones de brillo o ángulos, entonces tendría que ser capaz de mantenerse esos puntos, de mantenerse esos key points y así poder detectar el objeto de interés, que en este caso es la señal de tránsito. Pero prácticamente eso fue uno de los trabajos también influyentes en la visión computacional, porque ya daba la sensación de que los algoritmos eran un poco más robustos a ese tipo de condiciones, de lo que es variancia, traslación. Posteriormente, los trabajos ya como del de Viola y Jones en el 2001 de detección de rostros, fue uno de los más exitosos en el campo de la visión computacional, por dos puntos claves aquí. Uno de los puntos más claves, uno de los puntos era que usaba la visión, pero con algoritmos de machine learning. Si no mal recuerdo, el algoritmo de machine learning era boosted. Tenía un algoritmo que influyó en Machine Learning y a su vez fue exitoso porque posteriormente en unos años se comenzó ya a hacerse comercializado, ¿no?, en las cámaras digitales, porque las cámaras ahora incluían como parte de integrada de la cámara, podía tener ahora estas cajas o boxes de los rostros cuando se iban dando el enfoque en la escena, ¿no? Entonces, prácticamente fue un trabajo influyente porque representa esos dos puntos, ¿no? Por un algoritmo muy robusto que se habla sobre machine learning y sobre la comercialización que se da en pocos años. Posteriormente se habla ya más sobre los conjuntos de datos, los datasets. Aparte que la influencia también fue por parte más de la explosión de Internet. Y entonces se empezaban a hacer conjuntos de datos donde la gente ahora podía entonces empezar a descargar y comenzar a hacer las etiquetas de los objetos para que puedan hacer la detección del objeto. Entonces, prácticamente esos trabajos fueron creciendo a través de los años, desde 2006 hasta 2012, que se van viendo las precisiones, cómo van subiendo en ese tipo de retos. Posteriormente, un trabajo, no un trabajo, sino más un conjunto de datos más significativo fue el de ImageNet, que fue uno de los conjuntos de datos visuales de más grande escala que había, aproximadamente unos 1.4 millones de imágenes, ¿no? Y cada una de esas imágenes tenían aproximadamente unas mil, tenía que ser con 1000 etiquetas, ¿no? Y otro de los razones importantes por qué ImageNet fue influyente fue porque permitía el etiquetado por medio de crowdsourcing, ¿no? O sea, las personas ahora participaban en,
en el etiquetado de estas imágenes, y no necesariamente tenía que un investigador ser parte de ese trabajo, ¿no? Porque a veces demandaba mucho tiempo. Pero prácticamente eso ayudó un poco a formar este conjunto de datos, y entonces empezaron a hacer retos ya mucho más complicados, ¿no? Y justamente fue en estos años que se va presentando más o menos ya algoritmos que van reduciendo los errores a lo mínimo posible, ¿no? Por ejemplo, en el año 2012 se presenta ya el ingreso de deep learning, ¿no? Donde se ve la diferencia de 25.8 a 16.4, y la diferencia fue bastante significativa con este tipo de enfoque, ¿no? De aprendizado profundo. Entonces, ¿qué ocurrió prácticamente en este año 2012? Lo que se presentó fue prácticamente una arquitectura por parte de Alex Schesser, donde presentaban tal vez los primeros modelos de convolución, ¿no? Donde tenían cada una de esas capas y hacían los procesos de pooling, o se hablaban de diferentes tipos de redes densas en ese campo. Entonces, si nos damos cuenta en la historia, casi todos los trabajos que hemos estado viendo de visión computacional han ido desde hablando de bordes, de reconocimiento, lo que es segmentos agrupados. Y como en 2012 aparece prácticamente cómo los retos se van reduciendo por medio de redes neuronales profundas. Entonces, prácticamente nos lleva a la historia a saber un poco cómo es que se da las redes neuronales, ¿no? Uno de los primeros trabajos fue justamente el trabajo del perceptrón, que no necesariamente fue un algoritmo que estuviera en software, ¿no? Fue un algoritmo que estuvo implementado en hardware, ¿no? Donde prácticamente los pesos estaban en esos potenciómetros ahí y tenían que ser actualizados por motores eléctricos durante el aprendizado. Entonces, prácticamente, el perceptrón es una de las bases, tal vez, para hablar sobre redes neuronales. Y solo que posteriormente, en 1969, en el libro de Minsky and Pepper, se demuestra que el aprendizado no era posible solucionarlo con perceptrón en problemas de funciones tipo short, ¿no? Y el libro curiosamente detalla algún tipo de solución para esto, pero en el tiempo se ha dejado de lado, y prácticamente pasaron mucho tiempo hasta que nuevamente Fukushima en 1980 habla sobre un tipo de red neuronal que se asemeja un poco a las redes neuronales profundas, ¿no? con diferentes capas en las redes ocultas, ¿no? Y ese trabajo, esto fue más inspirado por los trabajos que se dio de Hubble and Wiesel, que tenía esa característica jerárquica, ¿no? Y ya si vemos, por ejemplo, un poco el parecido a AlexNet, fueron casi más como 32 años después que se dio ese salto. En 1985, sin embargo, para resolver ese problema de short,
Rameshwar presentó, por ejemplo, el algoritmo de backpropagation, que fue parte también de un trabajo de red del perceptrón multicap en sí. Y entonces prácticamente lo que hacía era estimar los errores y volver hacia atrás para poder, por medio de una regla de cadena, por regla de la cadena, poder minimizar y nuevamente hacer las activaciones en cada uno de los nodos de los nodos subyacentes que existían en cada una de las capas. Entonces, prácticamente, el backpropagation solucionó el problema del short. Y posteriormente, en el año 98, Jean LeCun trabajó en las redes convolucionales, si no me recuerdo, fue llamado como LANET, donde el algoritmo de backpropagation en el cognitron prácticamente formaban parte de este trabajo inspirado y lo que él fue aplicado lo aplicó en reconocimiento de dígitos para códigos postales o también creo también fue reconocimiento de dígitos para cheques, ¿no? de bancos en ese entonces. Entonces, prácticamente este trabajo ya se parece un poco más a los trabajos actuales que tenemos en las redes modernas más convolucionales. Y a partir de los 2000, entonces, el deep learning ya las personas empezaban a formar más arquitecturas tal vez un poco más profundas. Y aunque no era un tópico tan boom de la investigación en ese entonces, pero sin embargo en esos años han ido apareciendo trabajos como de Hinton, Benjo y así de esos enfoques de trabajar con este tipo de conceptos de deep learning. Entonces, de 2012 al presente, la explosión de deep learning se empezó a dar con mayor fuerza. Desde el 2012 empezaron a hacer un tema muy hot en el envío de presentaciones, ¿no? Para lo que es el CDPR o lo que es el área más influyente en computer vision. Entonces los papers fueron más influyentes y las tendencias de Google también mostraban que el deep learning era el interés mostraba más o menos un interés en ese tiempo y desde entonces se ha hablado bastante de deep learning y es la razón tal vez por la cual estamos acá en el grupo y porque también representa que las redes convolucionales ahora están en todas las áreas, ¿no? Hablando en clasificación de imágenes o recuperación de la imagen o tal vez para detección de objetos o la segmentación, ¿no? Y ya no solamente como imágenes estáticas, sino como imágenes en movimiento en el caso de los videos o las actividades, ¿no? Las actividades que tenemos día a día, que con una red neuronal tradicional tal vez nos tomaría mucho más tiempo, ¿no? Y aprovechando las redes convolucionales y el tipo de arquitectura o el hardware actual que tenemos, prácticamente está haciendo que sea bastante hablado de las redes neuronales convolucionales. Asimismo, también el reconocimiento de estimación de poses o hacer los juegos por sí solos, en imágenes médicas, ¿no? Como actualmente se están trabajando muchos trabajos para saber si hay COVID o no, en la clasificación de galaxias
y en reconocimiento de animales marinos, ¿no? Y uno de los trabajos también que está influenciando bastante ahora es el Image Captioning, donde la imagen se trata de dar una explicación de lo que está ocurriendo en la escena, ¿no? Y bien, entonces, para finalizar, el trabajo más está, el curso está más orientado para este tipo de aplicaciones, que es sobre arte, y es una de las partes de la filosofía del curso que se está llevando en Michigan. Entonces, para hablar de Deep Learning, se ha hablado entonces sobre algoritmos, los datos, cómo se han ido aumentando masivamente, y también cómo el cálculo se ha ido aprovechando de los hardwares, del hardware existente, como los CPU, los GPUs. Y en este gráfico entonces se puede ver cómo AlexNet con las tarjetas de video de GeForce ha ido batiendo en ese entonces por las operaciones, ¿no? las operaciones en la computadora. Prácticamente las actuales tarjetas han subido mucho más esos gigaflops, y ahora los recientes núcleos de tensores también, que están haciéndose ahora un hardware especial para Deep Learning, ¿no? Y así también existen otras nuevas arquitecturas, como los TPUs, que están saliendo ahora como nuevos tipos de hardware para tratar de superar estos gigaflops. Muy bien, entonces creo que esto es toda la historia que se ha ido viendo en el curso de manera compacta. Y gracias a estos trabajos, prácticamente las personas más influyentes en el área, como Joshua Benyu, Geoffrey Hinton, John LeCun, han sido acreedores del premio Turing, ¿no? que es referencial a premios a un premio Nobel de computación, ¿no? Por así decirlo análogamente. Entonces, solo para agregar un poco, esto nos lleva más o menos un poco, un poco del paradigma en visión computacional, porque, como se decía, en los años anteriores, la visión computacional tenían una manera clásica de hacerla, por ejemplo, en este caso, la clasificación. Y una manera clásica incluía todo este pipeline, donde tú tenías que hacer el preprocesado, o aún se hace todavía el preprocesado, extraer características, tratar de describir, representar y hacer las clasificaciones, ¿no? con algún tipo de metodología que se considere aplicable dependiendo del problema, ¿no? Entonces, con Deep Learning, lo que prácticamente se ha hecho es más o menos intentar aprender esos filtros o los bordes, como se ha visto anteriormente, ¿no? Como saber las orientaciones de esos bordes, en qué dirección tangencial puede estar ese borde, y cada nodo va aprendiendo ese tipo de patrones, ¿no? Y así cada capa va tratando de obtener esas representaciones de características para obtener al final un objeto de interés que estamos tratando de clasificar, ¿no? O detectar, o según el área de interés que queramos hacer en Deep Learning. Entonces, para el profesor Justin, al final nos dice que visión computacional aún tiene muchas cosas por superar, ¿no? Porque hay cosas que aún no puede interpretar, ¿no? Como él dio un ejemplo bastante extenso aquí, ¿no? Donde trataba de saber qué ocurría en esta escena, ¿no? Fue una explicación bastante más bastante atinada a todo lo que estaba ocurriendo en la escena. Y prácticamente ese tipo de cosas todavía visión computacional con Deep Learning aún está tratando de explorar si podemos batir ese tipo de interpretaciones que tenemos como humanos, ¿no? Bien, eso más o menos era parte
del curso, la filosofía, como se mencionó, vamos a tratar de estudiar los últimos papers o trabajos que están en los últimos 5 años. Y la filosofía más o menos está orientado a ese tipo de tópicos, como hablé, era image captioning, hacer transferencias artísticas y verificar los sueños profundos. Bien, entonces finalizo mi participación y está abierta a discusiones. Josimar. Muchas gracias, Wilbur. Bien, entonces creo que podemos pasar a la parte de discusiones y preguntas, ¿no? Si es que tienen alguna pregunta o les gustaría adicionar algo respecto al tema que hemos visto el día de hoy, que es más que todo una introducción, se han dado cuenta una parte de la historia, que siempre es bueno saber, ¿no? La historia, cómo se ha iniciado todo. Y los que están viendo la transmisión también pueden dejar preguntas, ¿no? Los que están aquí pueden habilitar su micrófono, no hay problema. Bien, Josimar. Sí. En todo caso, como soy de un área, digamos, de bajo nivel, yo también siempre he tenido curiosidad un poco por Deep Learning. Y bueno, yo creo que puedo hacer una pregunta abierta, no sé si alguien tal vez tenga de conocimiento, porque yo siempre he tenido esta duda con respecto a Deep Learning. Como se ha visto, Deep Learning trata de aprender tal vez esa representación de características, ¿no? Pero no sé si lo está haciendo desde un dominio de un dominio espacial o también es capaz de aprender en el dominio de las frecuencias, ¿no? Siempre he tenido esa curiosidad con Deep Learning. No sé si alguien del grupo tal vez pueda agregar, no sé, para poder comentarlo. A ver, creo sí. Que también apoyarnos en el material que recomendaron en la lectura, ¿no? Como el libro de Deep Learning de Ian Fellow. No sé también si podrían conseguir el enlace también para que pueda dar una chequeada. Respecto a la pregunta, creo que sí hay avances ahora, ¿no? Justo estoy compartiendo un paper donde justamente trabajos ya que están no solamente viendo el aspecto espacial, sino también en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que si hay varios interesados en ello, podemos, o sea, muy aparte de los domingos, tener una sesión tal vez de revisión de papers y revisar nuestros papers, ¿no? Entonces, de que hay trabajos, sí los hay, ¿no? Y el área avanza bastante. Entonces, tal vez uno no sepa de todo, pero yo estoy seguro que sí, al menos un intento de resultados preliminares. Y en ese trabajo que he compartido, que es también reciente, ¿no? Sí se ve un poco del dominio de la frecuencia. Como dice Mario, no sé si pueden compartir el enlace del libro de Deep Learning. Yo lo comparto, un toque. Me pareció bien interesante, Wilbur, tu presentación. Te agradezco bastante. Yo también soy nuevo aquí en el área y trabajo en el tema de procesamiento de señales y fusión de sensores. Y he visto en un congreso reciente también que estaba relacionado a Machine Learning, que hay una tendencia también a utilizar métodos híbridos. Por ejemplo, la metodología tradicional que mostraste por final, sumada a redes profundas, ¿no? O sea, una combinación. No totalmente swapear lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Porque se ha avanzado bastante año tras año, así como lo has mostrado, sino a veces también puede haber una ganancia en utilizar ambos métodos combinados, ¿no?
Entonces estaba pensando, no conozco el arte, ahí ya compartieron un paper interesante, pero pienso que tal vez no sea tan descabellado pensar en sustituir, por ejemplo, esos filtros espaciales por filtros de frecuencia, ¿no? Una transformada Fourier, una wavelet, ¿no? Un filtro de Gabor, algo así, ¿no? Pienso que puede ser posible. Y además considerar que, por ejemplo, ahí se muestra en la historia de que hubo lo que llaman el invierno de la IA, ¿no? En el cual no se sabía nada de ningún avance, ¿no? Hasta que realmente explotó, ¿no? Y con el tema ya de, digamos, la colección, el etiquetado colaborativo, digamos, de las imágenes, ya se pudo expandir más allá. Sí, otro comentario también interesante sería, no sé si conocen a Jörgen Schmidhuber, que es el creador de las LSTMs, que es una red muy usada también en ambos, ¿no? Combinado con convolucionales y con redes recurrentes, en lo que son secuencias. Él justamente lanzó hizo un publicado un blog donde mencionó justamente la historia desde su punto de vista, y lo que él menciona es que muchas veces hoy en día conocemos a Jan LeCun, a Geoffrey Hinton, a Joshua Benyo, pero hace años, ¿no? También no se dan los respectivos citaciones o agradecimientos a otros pioneros que iniciaron también lo que es Deep Learning, como es Alexei Grigorievich, que fue el que propuso como la primera red neuronal profunda de 8 capas cuando se dio el problema de Perceptron, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, propuso esa red profunda y también propuso, a él se le conoce más que todo, yo creo, como el padre de Deep Learning, ¿no? Pero como que hay varios así autores que han sido como los pioneros, verdaderos pioneros, ¿no? De las técnicas que tenemos hoy en día, pero que no se les da el respectivo agradecimiento o conocimiento, ¿no? Es un comentario, ¿no? Una peculiaridad. Porque, por ejemplo, Minsky, que publicaron el libro de Perceptrons. Ellos dijeron que Perceptron no funcionaba para el XOR, ¿no? Porque no, era un modelo lineal y no podía resolver el XOR. Pero ellos no vieron el trabajo, por ejemplo, de Alexei Grigorievich, que ya tenía una red multicapa, ¿no? Entonces, también se da así eso, ¿no? O sea, por falta de tal vez de revisión, no sé, de literatura, es posible también no encontrar ese tipo de trabajos que en ese tiempo incluso ya tenían como que una solución, ¿no? Y les voy a compartir el blog, ¿no? El enlace del blog para que lo puedan leer. Es muy interesante. Bueno, yo me quedé pensando con la pregunta que dijo de trabajar CNNs con frecuencia. O sea, bueno, no, en realidad particularmente no he visto, pero sí he visto que pueden combinar para imágenes CNN con cualquier modelo temporal, ya sea una CRU o una LSTM, o de repente las nuevas que están saliendo, ¿no? El RU que salieron hace poquito, en 2019-2020, basados en no recuerdo muy bien los algoritmos, pero estaban basados básicamente en agarrar esas frecuencias para poder estimar, ¿no? Y yo siempre he manejado esa idea de que trabajar con CNNs es netamente trabajar con imágenes, porque te ayudaba a reducir esa dimensión súper, súper grande. Hablando de imágenes, que es una resolución bastante grande, puede ser computacionalmente bastante caro, y eso, resumirlo a un mapa de características que sea mucho más sencillo para un clasificador, o un regresor hacer su tarea. Entonces, de hecho que trabajar con frecuencias lo he visto desde el punto de video, pero obviamente primero he tenido que trabajar o reducir ese video a un espacio latente pequeño, ¿no? Y ese a su vez, como es un video y tiene una frecuencia o está basado en un espacio temporal, a su vez, ahí recién puedo usar los algoritmos de GRU, de LSTM, etcétera, ¿no? O sea,
siempre CNN le ha resonado con imágenes, ¿no? Y ahora yo pienso que la tendencia y está como que, o sea, yo estoy viendo papers, ¿no? O sea, sobre todo en mi área, que están usando bastante attention, que nació sobre todo para el área de NLP, ¿no? Y ahora estoy viendo bastante trabajar attention para obtener mejores resultados al momento de identificar, por ejemplo, rostros o identificar, por ejemplo, no sé, personas o figuras. Entonces, como que attention ahí está entrando bastante fuerte y he visto que en buenas conferencias por ejemplo, un paper donde aplicas CNN con un attention espacial, o sea, te da buenos resultados y está publicado en una conferencia de buen H-Index. Pero bueno, eso me quedó pensando, me quedé pensando a raíz de tu pregunta, Mirjo. Tal vez una pregunta que puede ser interesante discutir es las aplicaciones que trabaja el curso, como comentaste, Wilbur, son del área artística, ¿cierto? Que puede motivar, obviamente, bastantes otras áreas más. Sería tal vez interesante discutir qué tipo de problemas se pueden resolver utilizando Deep Learning. De todo se puede. Creo que eso también me dejó pensando a veces, sobre todo la última parte que hablaba sobre que el Deep Learning, bueno, la visión computacional aún está tratando de debatir tal vez un poco la percepción humana, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a veces se estudia inicialmente cuando se entra a imágenes, a veces es no recuerdo muy bien cómo se llama, pero era más o menos que hay objetos que están dibujados así de una manera que tú puedas identificar a una persona, pero en realidad está dado por patrones así de caballos o ramas de árboles, ¿no? Y justamente esa rama de árboles hace el rostro de una persona. Bueno, no tengo ahorita el nombre exacto de cómo se llama ese tipo de efectos o información así ambigua en la imagen, ¿no? Entonces, por el lado de la parte final que hablaba, entonces... claro, vendría a ser como el impresionismo, ¿no? Exacto, creo que ese es el punto, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que el trabajo final, tal vez inspirado, va a ser más sobre trabajos artísticos, ¿no? Tal vez por ese lado, a ver, atacarlo, ¿no? Y cómo sería. Bueno, ahí yo pienso que lo que dice César es cierto, ¿no? O sea, ¿cuál no puede resolver aún? O sea, de hecho que sí, tiene muchas aplicaciones. Pero lo malo de Deep Learning yo considero que es el tema de los datos. Si no tienes la data suficiente para poder procesarlo, entonces ahí quemamos, ¿no? Es mejor trabajar un modelo tradicional como SIF, el que mencionó al inicio, o de repente un simple, una frecuencia, un histograma, algo así. Pues yo pienso que ahí está el tema del desafío de Deep Learning. Es cierto que hay... el meta-learning los short learning, que a través de una imagen puede aprender a hacer movimientos, ¿no? Como es el caso de cómo se analiza. Pero tras eso, igual hay un modelo así entrenado y obviamente se ha basado en transfer learning para que pueda funcionar. Entonces, siempre, por más que sea short learning o meta-learning, siempre hay una pauta de antemano que tiene tu modelo haber aprendido para poder trabajar bien. Entonces, yo creo que ahí ayuda mucho el tema de repente de transfer learning, pero no siempre va a estar ahí, yo considero. Es un buen punto ese. El tema no es tanto. Sí, Mario. No,
En ese punto creo que si le pagas a la gente, obviamente, o se une de buena voluntad, así como se hizo en las competencias mencionadas, no habría ningún problema. Aparte de que ya se está incrementando la capacidad de hardware. Yo me imagino, por ejemplo, de que tú quieres realmente saber cómo es la persona, podría usar un Google Glass o algún tipo de dispositivo que grabe lo que está viendo la persona, y así se puede deducir en qué se enfoca más, en qué momento del día, con cuánta luminosidad, etc., ¿no? Ya sería un dato más para saber, para aprender más de esto, ¿no? Sí, yo sí comparto esa opinión. Y lo que menciona Jefferson es correcto. Meta learning, yo creo que es un área muy importante para poder trabajar con pocos datos. Y de hecho hay un curso muy interesante, muy chévere, el CS330, ¿no? Si están interesados, es muy, muy genial. Yo considero que otras limitaciones son, por ejemplo, la generalización, ¿no? Actualmente, la mayor parte de modelos de machine learning y deep learning trabajan siempre con... asumen que tanto el dato de entrenamiento como de prueba siguen la misma distribución. Entonces, pero eso no ocurre en el mundo real, ¿no es cierto? Nosotros usualmente tenemos un dataset, lo particionamos en entrenamiento, validación y prueba, y asumimos que la prueba que va a venir del mundo real sigue la misma distribución. Entonces, con ese enfoque es que donde está una gran limitación de deep learning y de cualquier modelo de machine learning en general, ¿no? Es el tema llamado generalización fuera de la distribución. Y es un problema incluso que ni MetaLearning puede resolver actualmente, ¿no? Creo que eso es algo que están actualmente atacando en cuanto a términos de investigación, ¿no? Y otro sería también la robustez que menciono, ¿no? El hecho de que nosotros necesitemos usar aumentación de datos, aumentar con ruido y que tenga diferentes variaciones. Usualmente necesitamos nosotros hacer data augmentation y esas cosas para que funcione un modelo de deep learning, ¿no? Lo cual no debería ser, ¿no? Debería poder aprender a generalizar, ¿no? Hay un par de áreas que se conoce como adaptación de dominio y generalización de dominio. Esas áreas también están avanzando en eso, ¿no? En tratar de salir lo que es fuera de la distribución. Creo que es uno de los problemas más grandes, ¿no? También junto con el razonamiento y lo que es el sentido común, ¿no? Y justamente hoy en día se combina bastante lo que es la IA neurosimbólica junto con Deep Learning para tratar de resolver estos problemas, ¿no? Los problemas de razonamiento, composicionalidad, que son cosas que actualmente Deep Learning por sí mismo no puede hacer. Entonces, están yendo esa IA antigua, ¿no? Que era neurosimbólica, y está dando resultados muy, muy interesantes también, ¿no? Que me parece que eso... tal vez al final se puede tomar en consideración cuando terminemos el curso. Tengo una curiosidad. No sé si Mario estaba comentando sobre... Creo que estaba comentando sobre Meta Learning y creo que escuché por ahí sobre... reducir, no sé si era específicamente las capas de Deep Learning. Y ahí me nace una curiosidad, sobre todo porque creo que existen, o no sé si hay arquitecturas que sean lo suficientemente pequeñas como para trabajar, no sé, en dispositivos que requieren menos energía, ¿no? Como los celulares o los drones. No sé si están al tanto de eso. ¿Sistemas embebidos? Sí, creo que sería algo similar a sistemas embebidos, porque creo que hasta ahora donde estoy entendiendo las redes neuronales deep learning como que necesitan el poder de cálculo, puede ser un poco, tal vez un poco más grande la capacidad de cálculo, y creo que no sé si las arquitecturas existen que hay en Deep Learning tal vez sean así más reducidas en cuanto al tamaño de capas o nodos. No sé si tienen algún comentario de eso. Sí, hay modelos para celulares como MobileNet y toda su gama que justamente busca reducir la cantidad de parámetros que tiene la red neuronal, ¿no? Y hay técnicas también para... que tratan justamente de hacer lo que es compresión, cuantización,
hay una técnica que se conoce como distillation, que lo que hace es tener una red grande que actúa como un profesor y le trata de enseñar una red más pequeña que trate de imitar a ese profesor que se le conoce como el estudiante, ¿no? Entonces, esas técnicas justamente buscan tratar de no tener estas arquitecturas gigantes, ¿no? Que al final, pues no, yo creo que no es el futuro al final. Tratamos de buscar en este caso, como tú indicas, ¿no? El problema de trabajar en sistemas embebidos o con menor número de parámetros. Pero sí hay esas tipos de técnicas. Pruning también, que es como, ya más a lo que mencionas, tratar de, por ejemplo, en capas eliminar ciertas neuronas que tal vez no sean de mucha importancia durante el entrenamiento. Y en sí, hay bastante también de eso para... De hecho, hay varios campos de investigación, se están dando cuenta, ¿no? Incluso en cómo entrenar en CPU y no en GPU, ¿no? Hay algunos avances de entrenar redes fully connected o algunas convolucionales en CPU y no en GPU también. Una pregunta. Con respecto a que uno de ustedes dijo que Deep Learning se puede usar en todo. Hace unas semanas, ¿sí? Estoy investigando sobre Deep Learning aplicado en redes, para analizar el tráfico de redes. No sé si ustedes sabrían algo sobre el avance, ¿no?, en ese campo. Si está efectivo o a lo mejor utilizar técnicas. La clásica, ¿no?, de rompimiento. Análisis de redes, creo que sí he visto hasta tesis acá de Perú también que han hecho sobre eso con Deep Learning. Sería como efectivo un poco más o menos. No sé, yo no pude escuchar bien su pregunta. No sé si podría repetirlo. No, sobre el estado de arte, ¿no? Sobre aplicar Deep Learning en otros campos. Como por ejemplo redes. Analizar el tráfico de redes, etc. Como te decimos, sí hay, inclusive como me pareció haber visto una tesis acá en Perú también que tiene que ver. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Una curiosidad. Creo que hace un tiempo, cuando estaba en la época de pregrado, veía algunos trabajos refiriéndose sobre trabajo sobre mesh, creo, de tratar de hacer mallas en los rostros. No sé si esas técnicas aún siguen activas o porque ya no he vuelto a ver trabajos relacionados. No sé si alguien del área tal vez está trabajando sobre eso. No, yo podría comentar que sí hay redes exclusivas para trabajar con point clouds, voxeles, o cualquier, en este caso, tipo de dato geométrico, ¿no? Ya no dato espacial, como son las imágenes, sino este tipo de datos, como por ejemplo también se usan en química, en biología,
para representar aminoácidos, secuencias químicas, y todo ello existen las redes sobre grafos, ¿no? Graph Neural Networks, que también es un área bastante hot hoy en día. Y claro, está bastante relacionada a esa aplicación que mencionas, ¿no? Pero si hay alguien aquí que esté trabajando exclusivamente con eso, sería interesante escuchar su opinión. Me parece que en el Facebook del mismo grupo aquí de Arequipa, vi una publicación sobre un libro nuevecito, creo que tenía días, sobre este tema de Deep Learning geométrico, ¿no? Sobre grafos. Sí, recientemente salió eso hace unos... Claro, sí. Ni bien lo publicaron, el toque lo pusimos ahí en el... Y sí, como les digo, es un área bastante... No tan nueva, pero sí es bastante que está avanzando. Hay bastante gente que se está interesando en esta área de redes neuronales con grafos, ¿no? Y ese libro fue escrito justo por... Así como hay Joshua Ben, Julian Lecun, así en general, ¿no? Ahí tenemos a Michael Bonstein, me parece el nombre, y otros autores que han hecho justamente ese libro, que son como que los hot stars, ¿no? En el área de Graph Neural Networks. Y es un área interesante, ¿no? Si están interesados en hacer investigación después. Bien, justamente me hiciste recordar un tema sobre, creo que al hablar sobre temas geométricos, creo que en la parte de los datos cuando son cuando se van haciendo representaciones de los datos, estos se van haciendo en múltiples espacios. Y no sé si las redes, el deep learning, trata así como una caja negra todo eso, cuando se trata así con ese tipo de datos que son ya, creo que se dice manifolds, cuando tienes representaciones de datos que geométricamente no son visuales y que las distancias de euclidianas no servirían de mucho. No sé si el deep learning hace eso o es otra área que encaja tal vez en deep learning. Yo creo que encaja de igual de todas maneras en el mismo tema de grafos, ¿no? Porque al final un manifold o una variedad puede ser linearizada y en verdad todas las redes llegan a ser linearizadas en algún punto. Entonces sí puede trabajarlo tal vez, ¿no? Una variedad, o sea, una superficie curva, ¿no? En espacio n-dimensional al principio. Bien, otra pregunta que tengo también es sobre, no sé si el reconocimiento de patrones, creo que es un término ya bastante desfasado, o está dentro de Machine Learning, también puede estar en Deep Learning, no sé si es correcto usar un reconocimiento de patrones, o tal vez son áreas que llamo más afuera, no sé si tienen algún comentario también sobre eso. Bueno, yo tal vez puedo comentar un poco de mi experiencia. No sé si hay gente todavía escuchando. Veo poca. Ya se durmieron, creo. Ya se durmieron, ¿no? Ya se durmieron. Acá te escuchamos. Falta un pizcacho para que la gente se reactive. Bueno, no, yo vengo del área del... lo que le llaman handmade, ¿no? Feature, ¿no? O sea, características extraídas a mano, ¿no? Lo cual me parece un poco curioso que le llamen de esa manera, ¿no? Porque ahora
todo parece que es deep learning y el deep learning lo soluciona todo. Yo soy un poco más escéptico en ese punto, ¿no? Yo más bien le doy la bienvenida como una técnica más, ¿no? No la técnica, ¿no? Porque así como ha mostrado Wilbur, ¿no? En la evolución, ¿qué pasaba? Que uno estudia el problema, ¿no? En este caso, una imagen, en fin, algún fenómeno específico, y ahí el criterio pasaba por diseñar a detalle, ¿no? Por ejemplo, esta transformada se acomoda mejor al dato, o tiene que ser de repente tipo espacial, y salían ideas bastante interesantes, ¿no? Inclusive una que no citaron ahí, por ejemplo, fue el detector de Harris, ¿no? Hoy en día el detector de Harris es un detector bastante clásico y antiguo, pero si ustedes le dan una chequeada cómo funciona, básicamente cualquier otro detector que viene después está basado en Harris, ¿no? Hasta los de Deep Learning, SIFT, lo que quieran, ¿no? Entonces, yo no diría que es un punto muerto, ¿no? La parte manual, como le llaman, ¿no? Inclusive es hasta un poco peyorativo, yo creo. El feature design existe, ¿no? Y después, pues, lo único que hacen es pasarlo a una red a través de un filtro y algo así, ¿no? Yo vi en mi caso que hay combinaciones entre handcrafted features, lo que tú estabas mencionando, y deep learning, ¿no? Y como que sí, interesantes resultados al momento de mezclar ambos procesos, ¿no? Al final unían, lo concatenaban los espacios latentes y salía buenos resultados. Obviamente, por ejemplo, podrían probar por el lado de handcraft la parte de las imágenes RGB, y por ejemplo en Deep Learning rescataban por ejemplo el optical flow de cada imagen, las variaciones, rescataban esto y lo pasaban a Deep Learning y ahí como que rescataban características bastante interesantes y es ahí funcionaba bien. O sea, yo creo que, o sea, como tú dices, o sea, no descartar las técnicas handcraft y más bien de repente aprovechar el potencial que pueden tener ambas, ¿no? Considerando que hay muchos que dicen que handcraft, o sea, funciona bien cuando tienes poca data y deep learning pues obviamente es ideal para cuando tienes una información bastante vasta. Entonces yo creo que mezclar ambos, dependiendo del tipo de problema, podría dar buenos resultados. Sí, buena idea. Inclusive relacionado al arranque de la presentación, ¿no? Donde Wilmore nos mencionó sobre los tres tipos de, o los tres niveles de visión, ¿no? Visión baja, visión nivel medio y alto, ¿no? El deep learning estaría en el alto, ¿no? Y de esa manera funciona o se entiende hasta el 2021 al menos que funciona la visión, ¿no? Humana o biológica. Pero en computación también pasó por eso, ¿no? Hay un low-level features, mid-level features y high-level, ¿no? Entonces hay esos tres tipos de informaciones: fotométricas, geométricas y después semánticas, que sería el nivel 3. Ahí está deep learning, pero en el nivel 1 y 2 están esos features diseñados, ¿no? Diseñados tipo escultor, ¿no? Mismo Leonardo, mismo Miguel Ángel, ¿no? A mano, ¿no? Hechos exactamente para un tipo de detalle, para un tipo de problema, y así es como funciona al menos la visión a bajo nivel, ¿no? Demostrado en bastantes papers, ¿no? En los experimentos que han citado y todo más, ¿no? Eso me llama la atención porque, bueno, en mi área, mis profesores a veces, por un momento así, era un poco escépticos a estudiar deep learning. Y como en el área estamos supuestamente solamente en señales e imágenes, veíamos siempre la parte clásica. Mientras que cuando me fui a hablar con otro profesor, me habló, ¿sabes qué? La solución que estás planteando, ¿no?
Le voy a poner en otro escenario y ya no funciona. Y por eso tratamos de generalizarlo con Deep Learning. Y ahí me quedé ahí con medio. No sé si aún vale la pena todavía hacer clásicos o ya cambiarse tal vez de pensar. Bueno, o sea, sí. A ver. Sí, adelante. Ah, no, eso quería agregar. O sea, sí recuerdo que había esa dificultad de generalizar con Handcraft, pero lo podías volver a hacer. El detalle era que hacerlo nuevamente manual te quitaba bastante tiempo. Entonces, o sea, sí creo que escuché esa desventaja de trabajar con Handcraft. Considero que Deep Learning tiene sus ventajas también a nivel de preprocesamiento, porque tú podrías trabajar con modelos end-to-end. O sea, enviarle mensaje así tipo RAW y te da un resultado, ¿no? A veces mejora resultados con el preprocesamiento. Pero, o sea, hay esa posibilidad. En cambio, en Handcraft no tienes esa posibilidad, ¿no? Hay que siempre trabajar, o sea, o ver, ¿no? Cada etapa. Y eso es lo bueno también de Handcraft, porque yo considero que lo entiendes mejor. O sea, es una caja negra, no tan caja negra como Deep Learning. Deep Learning sí es un poco más abstracto poder entenderlo. En cambio, Handcraft sí entiendes cada proceso, ¿no? Y los niveles que mencionabas, te es más claro. Jeff, ¿qué tal? Buenas noches. Amigo, por favor, ¿podrías compartir el texto, el Handcraft? No, quiero para investigarlo, ¿cómo lo podría investigar? Por favor, a ver si lo podrías escribir en el chat. Y comentando con lo que estaba hablando Wilbur, sí, para lo que son de patrones, bueno, en mi experiencia, lo que he visto es que muchas personas ya cuando empiezan a escuchar el Deep Learning, ya todo quieren, meter Deep Learning. Y en parte no está tan bien, porque primero hay que tener en cuenta el problema, ¿no? Por ejemplo, como dice, ¿no? Hay un claro ejemplo: si quieres matar una mosca, basta con un insecticida o un simple matamoscas, ¿no? No sirve de nada que para matar a la mosca le metas un bazucazo, ¿no? Entonces, el Deep Learning en este caso sería como la bazuca. Pienso yo, el Machine Learning sería como el insecticida, ¿no? Y digamos, un simple matamosca podría ser un template matching, ¿no? Bueno, hay que entender bien el negocio en lo que nos estamos metiendo, ¿no? Entender bien el problema. Porque si tú le metes a veces Deep Learning, es un poco, aparte de todo el conocimiento, etcétera, ¿no? Toda la programación que se tengan que hacer, el tiempo y todo, te puede dar los mismos resultados haciendo algo un poco más sencillo, ¿no? Como utilizando algoritmos más básicos, ¿no? Sí, solamente eso, un comentario, nada más. Saludos. Bien, en todo caso, creo que Aldo comentaba un poco sobre el SORF y otros algoritmos. Bueno, no en mi experiencia, digamos, sino más en mi facultad de querer entenderlos. Yo también empecé a estudiar un poco de SORF, RANSAC, ¿no? Y otros tipos así de descriptores para tratar de hacer reconocimiento. Solo que al tener así una diversidad de herramientas, así por así decirlo, los algoritmos que están ahí disponibles, y como comentaste, Harris, que tal vez es el mejor, a veces no tengo esa noción de cómo que tal vez me puede solucionar bien un SORF simple o un SIF, o tal vez considerar tal vez un RANSAC, o tal vez porque lo único que a veces mi patrón para mí basarme en un modelo es que yo tengo que decir bueno, tengo que ver si es variante traslación, rotación, y si cumple algunas condiciones, y ya bien, con ese modelo ya más o menos parto. No sé si tienes algún comentario sobre eso. No sé si corresponde a que en el tema.
Disculpa, no te entendí la pregunta. ¿Era para mí o me equivoqué? Sí, como estabas comentando sobre Harris, y me hice más la pregunta sobre, tal vez me puedas acompañar, que al tener Harris como un mejor detector, ¿no? Y yo, como ya he revisado tal vez SIF, SARF, RANSAC, y creo que hay otros algoritmos más adicionales, ¿cuál es la forma en cómo uno determina, sabes que SIF es bueno para mi caso, o SARF, o tal vez Harris, ¿no? Porque una cosa que yo considero, siempre ha sido más por el punto de que, bueno, tengo que considerar varianza, traslación y rotación. Bueno, para mí un punto es eso. No sé si eso ayuda o tal vez tengo que ir un poco más allá. Ah, ya, ya te entendí. Claro. Mira, Harris es el mejor detector de borde que yo conozco, al menos. Yo lo he visto en tesis de doctorado, ¿no? O sea, el pata que conoce el tema a profundidad, obviamente vas a ver, es como, por ejemplo, ¿no? Tú contratas a un técnico, un especialista, y dices, oye, arréglame mi cañería, y el pata sabe que tiene que usar este martillo, el tamaño de la tuerca, ¿no? Y todas las herramientas así, como un guante a la mano, ¿no? Perfecto, ¿cierto? Obviamente, como comentábamos aquí también, el deep learning, la ventaja que trae, que no la tienen los otros features, ¿no? Es que es flexible, ¿no? Ahí sí, ni hablar. Ahí sí se la lleva de encuentro porque es súper flexible. Una vez que aprende, puedes trabajar problemas muchísimo más complejos que con handcrafted, digamos, ¿no? Pero yo creo que mi feeling, y ahí es algo ya más subjetivo, va que la investigación va por ese camino más de la cuestión híbrida, ¿no? De manera similar a cómo funciona biológicamente, ¿no? La visión de un ser vivo, ¿no? Tiene esos tres niveles que bueno, pues los científicos lo han determinado así, ¿no? Low level, mid level y high level. Pero sigue siendo bastante difícil, bastante complicado la visión general, ¿no? La más alta, completa y total. Ahora, sobre la cuestión de los detectores, ¿cierto? Harris detecta bordes, ¿no? Eso ahí, el concepto es eso, Harris detector de bordes. SIFT es una mejora sobre Harris, porque además de detectarte bordes, como lo has mencionado, ¿no? Te da invarianza, sobre todo al viewpoint, ¿no? A puntos de vista. Y trae otras mejorcitas más, ¿no? Invarianza a ruido, invarianza... en fin, todas las cosas que mejoran, ¿no? Entonces, el Harris fue interesante por la forma como él detecta un borde, ¿no? Por la forma como hace la detección de borde. Dale una chequeada al paper original de Harris, yo creo que te va a gustar. Es bien especial, así, ¿no? Igual, por ejemplo, como el paper original de Lowe, ¿no? De SIFT, y varios otros más, ¿no? De aquellas transformadas clásicas. Y entre un SIFT y un SORF, básicamente no hay mucha diferencia. La única diferencia es que el SIFT, si lo quieres implementar, es pagado. Y el SORF es gratuito, ¿no? Yo diría que básicamente los dos hacen lo mismo, ¿no? Pero obviamente el SIFT es más robusto, ¿no? Ya en ese paper, Lowe introdujo inclusive Machine Learning, lo probó estadísticamente con un banco de datos bien grande y todo más, ¿no? Y como alguien mencionó ahí en el chat, creo que vi, ¿no? Que utiliza diferencia de gaussianas, ¿no? DOG. Eso de ahí inclusive viene de una investigación más antigua, que es de un profesor del KTH en Suecia, el KTH, ¿no? El profesor Tony Lindeberg, él investigó a detalle, pero sí una profundidad increíble, es impresionante su trabajo, de campos visuales. Y él hizo todo el levantamiento teórico de cómo traer el campo visual a la matemática. Obviamente necesitamos eso para que pueda ser computacional, ¿no? Para que pueda ser computable ese cálculo. Y ahí él propuso esta reducción, ¿no? Que es una simplificación utilizar este mecanismo de la diferencia de gaussianas. Y Lowe lo que hizo, pues bueno, recogió ese resultado de investigación de años
y lo puso en su SIFT, ¿no? Y ahí tú te das cuenta cómo funciona, por ejemplo, a partir de principios, de cómo funcionan estos campos visuales, ¿no? Llamados campos visuales biológicos. O sea, te basas en un estudio fundamental, ¿no? Investigación fundamental de base. Y de ahí lo trajo al campo computacional y funcionó muy bien. Perfecto, muchas gracias por ese comentario. Creo que alimentó bastantes cosas que tenía en mente también. Gracias. No, tranquilo. Inclusive dejé ahí en el chat, si alguien se interesa, yo tengo ese paper que está ahí, el título lo he puesto, ¿no? No estoy ahorita en la compu, estoy desde el teléfono, pero si a alguien le interesa, pueden dar una chequeada ahí, ¿no? No es deep learning, es básicamente todo antes de deep learning, ¿no? Pre-deep learning, algo así. Listo, muchas gracias. Y bueno, creo que ya podemos ir cerrando la sesión de hoy. Solamente algunos anuncios. La próxima semana ya sería la semana 2 del curso, ¿no? Que ya empieza más con temas de Machine Learning, como KNN y conceptos de clasificación, parece. Y bueno, si hay algún voluntario que desea presentar ese tema, pues está abierto aún hay un voluntario para ese tema. Y nos puede escribir, ¿no? Por Slack o Telegram, por correo para ya reservar, poner su nombre en la lista, ¿no? En el temario de ponencias. Y bueno, nada más que todo, en Slack pueden dejar más preguntas, los enlaces los vamos a compartir también por ahí. Y creo que eso sería todo, ¿no? Si tienen algún comentario final, y gracias a todos por participar también. Chévere, estaba bien bacán en el grupo, me gustó un montón, voy a intentar participar siempre. Un abrazo. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por el feedback, los comentarios, las discusiones. Ojalá sigamos así adelante. Gracias a todos, chao.